Vale. No ha pasado nada. Estamos bien. Especialmente tú. Eres el niño más sigiloso. Mira, si en tu sueño no hay un fuerte, buscaremos esa torre redonda, ¿vale? Muy bien. Y a lo mejor decoraron esta isla aún más. Eso era... No sabría decir lo que era. Yo tampoco. Pero es una pista. Pragmática. Me gusta. ¿Y si le echas otro vistazo al mapa? ¿O sabes dónde está la torre? ¿Por qué no? ¡Qué barbaridad! Aunque todavía no me puedo creer que fueras a un convento. Mi madre venía de una familia adinerada y no les gustó que mi padre fuera contrabandista. Así que me mandaron a un convento para limpiarme de sus pecados. Parece que no fue muy efectivo. Prefiero ser una pecadora libre, así que escapé. Me uní a mi padre y... Vayamos con cuidado. Si mi sueño no era acertado, podrían fallar más cosas. Echa un vistazo. No pasa nada. De eso hace siglos ya, ¿no? Exacto. Nos tienes a nosotras. ¡Arriba! Sí. Te subo. Ajá. Sube primero. De acuerdo. ¿Qué hay dentro? Vamos, sube. Ajá. Vamos a bajar. De acuerdo. Bajemos. Mucho cuidado. Muy bien.
Abajo, con cuidado. Ajá. Echemos otro vistazo al mapa. Cuidado al bajar. Sí. A ver, ¿alguna torre por aquí o...? No, pero ese símbolo... ¿Será nuestra capilla? La capella donde se la llevaron. ¿Es verdad? Parece que está ardiendo. Es un dibujo. Sabiendo que el santuario está ahí, deberíamos ir hacia ese gran árbol, tras los molinos de viento. Entonces reanudamos la marcha. Vamos. Oye, Hugo, ¿y si vamos a ver qué están haciendo en esa fiesta? Vale. Quizás veamos a gente saltar el fuego y otras actividades seguras. Aún así, echaremos un ojo. Venga, sube. De acuerdo. Te subo. Tenemos que bajar. Ajá. Aquí estamos. Ahora sí que han empezado las fiestas. Podemos pasarnos. Seguro que está bien. Todavía parecen felices. ¡Bendito sea el hijo! ¡Bendita sea la madre! ¡Benditos los días en los que volverán! Míralos. Eso sí que saben cómo celebrar. ¿Qué pasaría si supieran la verdad? No necesitan saberla. Ni nosotros que les sepan. Ojalá fuese como ellos. Solo tienes que reponerte de todo esto. ¿Cómo se hace eso? Pues, pensando en otra cosa. Aquella es nuestra torre, ¿no? Bueno, una parte al menos. Aquí todo es muy viejo. ¿Cómo va a haber algo que nos sirva? Seguro que hay algo. El pasado no muere, Hugo. Tú has visto parte en tu sueño, ¿no? Y el santuario tenía mucho que contar. Encontraremos algo en la capilla. Ya casi estamos. Hugo, espera. ¿Conquistaría mi señor la torre por mí? ¿Qué?
Quiero verte cargar. Reclámala por mí. ¡Va! ¡Sí! ¡Quédate cerca! ¡Sí! Gracias. Es duro para él. Quería preguntarte si estás segura de todo esto. Parece una carga muy pesada para él. Lo sé. Y es así. Por eso estamos haciendo esto. Mira, sé que no nos conocemos tanto, pero estás persiguiendo fantasmas y le dan miedo. Hemos pasado por un infierno, Sofía. No sabes. No, pero ¿necesita pasar por más? No tenemos otra cosa. Te creo. De acuerdo. Sois unas lentas. Un respeto a tus mayores. Tampoco eres tan vieja. ¿Qué? ¿Ya has tomado la torre? No, la puerta está cerrada. Está cerrada por el otro lado. Quizás haya que dar un rodeo. ¡Por aquí! Parece que vamos a capturarla después de todo. No te lo conté, pero Hugo es un rey y yo la capitana de su guardia. ¿Entonces tú gobernarás todo esto? Pero tú puedes ser mi contrabandista. ¡Qué honor! No olvides que aún tenemos que conquistar un fuerte. Sí, el fuerte y su capilla. Sube primero. Sí. Vamos por aquí. Cuidado con esta caída. De acuerdo. Creo que ya está. ¿Listos para partir? Sí. En marcha. Ahí está. Espero que el fuerte esté menos abarrotado que el santuario. La verdad que no parece tan interesante. Creo que los condes no han indagado en los escritos de la orden. Debieron considerarlo sagrado. Solo hay una forma de saberlo. Sí. En marcha. ¿Qué está pasando? Se avecina tormenta. ¿Y cómo lo sabes? Créeme. Está triste. Todo esto por un sueño. ¿Cuándo fue que dejaste de seguir tus sueños?
cuando dejé de ser una niña. Oye, qué flor tan bonita. ¿La quieres? Pues claro. Recuerdo cuando las flores me las regalaba a mí. El tiempo pasa, cielo. Todo crece. En fin, vayamos al fuerte. Deprisa. Podríamos quedarnos. Me gusta esto. Quedarnos no te ayudará. Debemos irnos. Además, se avecina tormenta. Dime, Hugo, ¿has regalado alguna flor a una dama de tu edad? No, ahora prefiero las plumas. Estás pasando a cosas más emocionantes. Flores, plumas... Las plumas son mejores. ¿Por qué? Porque te hacen volar. Entiendo. Pues no salgas volando ahora. Tenemos un problemilla. ¿Cómo vamos a cruzar? A ver ahí abajo. Está carcomido. No te acerques tanto. El puente se va a derrumbar. A ver si podemos hacerlo nosotros. Quizás con la ballesta. Sí, va a funcionar. Eso espero. Bueno, ha funcionado. Mira por dónde. Una escalera dorada. ¿Aguantará? Procura no dar saltos. Venga, sube. ¡Hala! Mirad qué vistas. Es precioso. ¿Echas de menos el mar? Aún no, pero tarde o temprano. Pero todavía no te vas a ir, ¿verdad? No, no hasta que salde mi deuda con tu hermana. ¿Cómo? ¿No te lo había dicho? Me salvó la vida. Vaya. Me alegro de que lo hiciera. Pues anda, que yo... Oh, ¡mirad! Nuestro fuerte. Es grande. ¿Qué? ¡Miedo! El edificio de la izquierda, ¿no es nuestra capilla? Creo que sí. Perfecto. Sigamos por la costa. ¡Amicia! ¡Hay sangre! ¡Un cadáver! ¿Qué? Está encadenado. Tenemos que volver. No. Tenemos que volver a la capilla. Amicia, aquí hay un cadáver. Tendremos cuidado. Más nos vale. Vamos. Arriba. Sí. Tengo a una. Los demás han escapado. ¡Mierda! Vigilad por si alguno vuelve para liberar al resto. Yo llevaré a esta de vuelta. Entendido. ¡Los demás! ¡Suéltame, cerdo! Ah, lo haré. Pronto. Quiero silencio. Matad a los intrusos. ¡Maldición! ¿Quiénes son? Parece que son esclavistas. ¿Esclavistas? Capturan personas y las venden como animales.
¿De verdad? Pero eso no nos detendrá. Parece que... Has cometido un error al venir. Pero estos vienen a matar. No perdamos tiempo. Vaya. Espero que Milo esté bien. No podemos perder más hombres. Merece la pena. Hemos confiado hasta ahora. No hay ratas. A la señorita. ¿Qué piensa hacer con ella? Intenta no pensar en eso. Podemos ayudarla. A saber, ni siquiera sabemos qué pasa. ¡Sube! ¡Ahí! Cosas que no entendemos. Lo sé, pero si sirve para acabar con el conde, me vale.
El conde no sabe que van a por él. ¿Sabe cómo es esta gente? Si nos hacemos ricos... ¡Hay más! ¡Por aquí! ¡No! ¡Han sido ellos! ¡Sí, sí! ¡Oh! ¡Detened a los intrusos! ¡Se te ha acabado! Hay una barricada en la puerta del templo. Debe haber un modo de abrirla. Sí, y salir de aquí. ¿Pero por qué hay esclavistas? ¿Qué hacen aquí? Están por todas partes, igual que los asesinos y los traidores. ¿Sabes que hay gente así, Hugo? Sí. Seguro que sabía que te encontraría. ¿A salvo? Eso creo. Por ahora. Por ahora. Lo sé. Parece que esa puerta lleva tiempo atascada. Tendremos que desatascarla. No se abre. Sí, necesitamos un buen empujón.
Necesito ayuda, Sofía. Por supuesto. A ver qué hace esto. Ah, un candelabro, creo. Parece pesado. La cadena parece estable. Date prisa, por favor. Vale. Venga, sube. Ajá. Aquí tenemos una cuerda. ¡Aguanta! ¡Estoy tirando! ¡Vamos! ¡Va a sonar! ¡Au! Ha sido fuerte. Deberíamos seguir. Sí. El fuerte está delante. Bien. ¿Por qué no vi esclavistas en mi sueño? Los sueños rara vez dicen toda la verdad. Pero me mintió para traerme aquí. Deberíamos habernos curado. Lo que no nos den los sueños, lo cogeremos, Hugo. Es agotador, pero así es la vida. Tranquilo. Terminará pronto. Al diablo con esto. ¿Algún problema, Díaz? Bueno, estas cosas salen del suelo para devorarnos. Nuestros esclavos escapan. ¿Y ahora qué? Desperdicias lo que queda por esa condesa demente. Ya no. Ya no trabajamos para ella. Lo dice el mural. Las ratas anuncian la llegada del hijo. ¿Has visto lo hambrientas que están? Es muy simple. Si las saciamos, contentamos al hijo y nos aseguramos un sitio junto a su trono. Más tarde, someteremos al conde. Y después al mundo. Y dime, ¿a cuántos más matarán las ratas antes de ver a ese hijo? Tienes muy poca fe. Pero no paras. ¡Tirre! ¿Alguien más? Está bien. Comencemos. La sangre guiará al hijo hasta la capilla. Y aquí, Díaz. Tendrá el honor de empezar. Malditos locos. Tenemos que ayudarlos. Es demasiado tarde. Yo los detendré. Puedes ir matando gente. ¿Por qué? ¡Tú lo haces siempre! ¿Por qué? ¡Yo puedo matarlos más rápido! ¡No ataques a nadie, tú solo! ¿Me escuchas y haces lo que yo diga? ¿Está claro? ¡Me da igual! ¡De todas formas ya están muertos! ¡Hugo! ¿Qué diablos? ¡Hugo, escucha! ¿Qué ha sido eso? ¡Esto es una locura! No me habías dicho... ¿Qué iba a decir? ¡Oh, mi hermano controla ratas para que se coman a gente! ¡Nos habrías abandonado! Y... no quería... Estuvo mal, sí. Pero creía que este sitio nos daría una oportunidad. Pensé que... no tendrías que vernos así. Tú... ve y habla con él. Necesito tiempo. Lo entiendo. Hugo. Sé que estás enfadado. Y sé que querías ayudar. Pero matar a gente, aunque sea gente mala... son iguales que la Inquisición.
Kevoden. Hacen lo que quieren con otras personas. Y a veces nos obligan a actuar, lo sé. Pero deja que tome yo esa decisión, por favor. Todo esto no es justo. Lo sé. Acabará cuando descubramos cómo curarte. Ven. Le debemos una disculpa, Sofía. Yo también. Sí. Bueno, sigamos caminando. ¿Estás bien? Trato de asimilarlo. Sí. ¿Ratas? Sí. De acuerdo. Dios, encadenaban esclavos a este árbol. Así es como son. Mira. Oh, es una muñeca. Aquí había un niño. Qué bien. ¿Niño esclavo? ¿Es posible? No. ¿Verdad? Lo siento. Le quitaron su muñeca. Deberías dejarla ahí. Ni siquiera dejaron que se la llevara. Puede que escapara. Eso es lo importante. Sí. Venga, Hugo, vámonos. Sobra de Milo. Dijo que la sangre guiaría al hijo hasta la capilla. Entonces, hay algo ahí. Me asusta pensar qué será. Hay que saltar. ¿Cuándo tenemos que dejar estos cuerpos aquí colgados? Están aquí, agachaos. Hasta que las ratas vuelvan. Y el hijo con ellas. Podemos morirnos esperando. No, este es el momento. Las ratas están aquí. Y eso nunca había pasado. Milo está haciendo todo lo posible por llegar allí. Tiene razón. ¡Qué locura! Centrémonos en Aelia y la capilla. La pobre chica no tenía un futuro muy brillante.
¡Aquí hay un cadáver! ¡Buscad al desgraciado responsable! ¡Fuera de mi camino! Esto es por los esclavos. Debemos salir de este lío como sea. El derecho a vender gente a cambio de parte de los beneficios. Sí, trapos sucios.
Lo que sabe no es cierto. Este tema del hijo es un reclamo para lunáticos. Vemos por aquí. Vale. El baile, la música, las flores. Oye. Los motivos. Hugo. ¿Qué? Sé que es difícil, pero concéntrate. Sí. Entraremos por ahí. No me gusta este fuerte. A mí tampoco. Pero estamos juntos. Eso es. Asegúrate de que no hay nadie con vida en el carro. Están justo ahí. No tienen pinta de estar muy vivos. Que te asegures. ¡Maldita! ¡No! ¡Amicia! ¡No! ¡No! ¡Te voy a matar! Por favor, quítamelo. ¿Estás bien? Gracias. Amicia. Hugo, se acabó. No sabía qué hacer. No pasa nada. Has hecho bien. Nos encargamos nosotras. Venga, vámonos. ¿Qué tal estás, Sofía? Me prometí que no volvería a hacerlo. Lo siento, pero me alegra que lo hicieras. Ya. Pero bueno, intenta que no te maten. Sí, sigamos adelante. Venga, manos a la obra. Bien, ¿ya has revisado a todos? Casi. Era verdad. Uno sigue vivo. Vamos, no quiero acabar como Díaz. ¿Por qué no está subido el rastrillo? ¡Eh! ¡Subid la maldita puerta! Me voy. Escondeos en la carreta. ¿Pero y tú qué? ¿Qué hace? Increíble. ¡Voy a zurrarle! Oh, ya era hora, joder. ¡Hay demasiadas! He hecho que vinieran. Ahora no importa, Hugo. No temas. Piensa. Mira bien.
aquí. ¡Sofía! ¿Estás aquí? ¿Qué demonios ha pasado? Pinta mal, Sofía. ¿Ves alguna forma de salir? Con esos bichos por aquí. No. Ah, quizás, pero será... Da igual. Ahora, o funciona, o estoy muerta. No me lo creo. ¡Es increíble! Sí, es mi mayor tesoro. Aunque no sabía si canalizaría la suficiente luz del fuego. Bajad aquí. Sí. Gracias por volver. Sí. Gracias. Os di mi palabra. Mira, puedo cubrirnos a los tres con esto, pero necesitaré otro fuego para salir de este infierno. Yo me encargo. Vale. Las ratas son cosa vuestra. Decidme hacia qué fuego queréis ir y cuándo queréis que pare. Sí. No te defraudaré. Ya está al pasar ese foso, ¿no? Sí, hay que dar con el modo de cruzar. Tranquilos. Lo hemos hecho muchas veces. Claro. Vaya pregunta la mía. Vale, para. Claro. Sofía, ilumínanos. No hay que salir de la luz. Para, ya. Claro. Esto es
todos tomaban a Milo por loco. Pero mira, han vuelto. ¡No hay intrusos! ¡Atrapémoslos! ¡Se han matado! ¡Mierda! Tenemos que entrar a la capilla rápido. En eso estoy. ¡Está echando una siesta! ¿Sigues con nosotros? ¡Eh! Ahora será fácil encontrarte. Cuidado. Tienes... ¡Ya tenemos! ¿Sabes dónde estamos? ¿Estás, Hugo? ¿Crees que la capilla nos ayudará? Te prometo que sí. Estaba triste. Ahora Ellie tiene lo que buscamos.
las ratas. Ojalá se murieran todos. No dejes que te afecten. Eres mejor que eso. Si no hay luz para mi prisma.
nada en la capilla. Prométeme que volveremos para ver a mamá y a Lucas. Yo... Sí, prometido. Vale, es lo más sensato. ¿Qué ha pasado aquí? ¿Por qué hay ratas? ¿Qué han hecho? ¿Eh? ¿Hay alguien aquí? Joder, eso no me gusta. Sabía que perderíamos el control. Pero las cosas mejorarán. Quizás, seguro. ¿Nos abres camino, Sofía? No hay que salir de la luz. Mi prisma no está recibiendo mucha luz aquí. ¡Cuidado! No, lo sabía. Menuda barbarie. Sacrificados como animales. ¿Por qué? Creen que la sangre guiará al hijo hacia ellos. Él los mataría por esto. Mirad, la puerta, el símbolo de vuestra orden. Entremos en la capilla y marchémonos. Por fin. Oh, es el hijo. Hay un montón. Son recientes. ¿Quién habrá sido? ¿Milo? Este mural es el portador y su protectora. Es el único en el que aparece ella. ¿Entonces esta capilla fue dedicada a ella? A la protectora. A Elia solo ocupaba un puesto vacante. Esa era su función dentro de la orden. Querían castigarla. Miremos ahí abajo. ¿Dónde narices está Milo? No lo sé. Me importa más a Elia. ¿Una cripta? No hay nada. Déjame ver. Protege a uno, protege a todos. Es de la protectora.
La Orden la encerró aquí. Veo que había toda una dinastía de imbéciles. ¡Cuidado! Podría haber arañas ahí. Esta cosa otra vez. ¿Por qué? Está enfadada. Asustada por el portador. Él es muy joven. Quiere que vuelva. ¿Sabe a dónde se lo llevaron? El santuario. El palacio. El fuerte. El mapa. Aquí lo llevaron. A ver, ¿es así de simple? ¿Bajo el mapa, así, sin más? Así, sin más. Un legado de protectora a otra protectora. Claro, tiene sentido. En fin, un día más en tu vida. Volvamos al mapa. Esto tampoco nos dice dónde está Milo. Bueno, parece que culminaron su obra igualmente. ¿Qué demonios hacíais ahí? ¡Este lugar es sagrado! Diste a mi llamada. ¿Te gustó mi ofrenda? Te ayudaré a gobernar. Tengo hombres y esclavos. Los aniquilaste a todos. ¿Por ti? La condesa dice ser una madre, pero no necesitas madre. Solo sirvientes. ¡Deja de decirme lo que quiero! Eres la chica de la pintura. No. Es ella. No digas nada. ¡Han matado a Milo! ¡Aquí! Rápido, ya vienen. ¡Escondeos! ¡Protege a Hugo! ¡Han matado a Milo! ¡Maldita sea! ¡Venid aquí! ¡Que vengan todos! ¡Matadla! ¡Rápido! ¿Ves cómo salir, Sofía? No, todavía no. ¡Estás arruinando! ¡No nos detendréis! ¡Ahora no! ¡Te equivocas! Tranquila. No, está bien aquí, sí. Hay que encontrar la salida.
¡Sofía, por favor! ¡Agáchate, Hugo! ¡Déjame ayudarla! ¡Déjame a los padres! ¡No vamos a morir! ¡Déjame! ¡No aguantaré! ¡Tengo que acabar con esto! ¡Hay demasiado lo que te digo, humana! ¡No! ¡Cierra los ojos y tápate los oídos, ¿vale? ¡Puedo matarlos a todos! ¡Las ratas quieren! ¡A mí, tío! ¡No vamos a salir de aquí! Sofía. ¿Por qué lloras? Porque vas a irte. Por mi culpa. Cálmate. Escúchame. No he visto nada como vosotros. Y por algún motivo, me caéis bien. Incluso en el peor momento de vuestras vidas, ¿vale? No me importa. Hasta las cosas más raras ocurren por algo, como en las historias de marineros. Dicho esto, necesitas calmarte y escuchar lo que te decimos los adultos. ¿Vale? Y tú no eres un maldito ejército. Él te admira. Y cuando sigue tus impulsos suicidas, esto es lo que pasa. Y esto tendrá consecuencias. ¿Cómo? ¿Te quedas? No lo digas en alto. Gracias. Deberíais remar vosotros.